Conversamos con Sergio Valdés, el gran ganador del Criterium 2022, el certamen que inició la temporada de ciclismo libre y máster. Esto nos decía después de recibir los galardones tras completar la quinta y última fecha que se disputó en la tarde del sábado en el complejo de la velocidad del Bardón. Tenía un equipo que me respaldaba muy bien, me ha respaldado hoy muy bien y se ha notado. Bueno, yo me sentía bien la verdad, pero habían ciertos ciclistas que me llevaban medio de los pelos. Pero bueno, al final creo que nos pudimos quedar bastante cómodos con el liderato y bueno, esperemos llegar lo mejor posible a la temporada, un poco mejor. Es un circuito bastante complicado y la verdad me lo esperaba un poco más cómodo, pero no. Ha estado bastante pesado, mucho viento, se ha destacado mucho los cortes, muchos apretones en todo momento. Agustín González, que probó en bastantes momentos y me llevó muy, muy exigido. Y bueno, al final tuvimos código de carrera y bueno, lo dejamos clasificar un puesto más. Teníamos ahí bastante cerca y bueno, hoy tuvimos que hacer otra carrera bastante dura, pero bueno, tuvimos que marcarlo en todo momento a Agustín González y que no se nos escapara él, que era la ficha clave para hoy. Y hay bastantes personas que se lo quiero dedicar, principalmente a todos mis amigos, a todos los que nos vinieron a ver hoy, a mi viejo, a mi familia, a mi abuelo Guido, que hoy pudo venir después de tanto. Y bueno, a mi mamá, a Carlos Mercado, que siempre está, a Francisco el Pancho, que está aquí, hoy me vino a ver, me regaló un par de cosas, me prometió otras cosas, esperemos verlas. Y bueno, principalmente a todos los que hoy estuvieron presentes, a la agrupación con la que salimos y nos dan lugar día a día para poder participar de los entrenamientos, y a todos los que hoy forman parte y van a seguir formando parte de todo esto.